el rector del Centro de Psicología Existencial y Logoterapia, profesor licenciado Eugenio Pérez Soto, nos dirá unas palabras. Buenas tardes a todos. Es una alegría realizar este acto de entrega, la número 21. Realmente es increíble cuando uno empieza estos proyectos, que primero tengo que agradecer a la memoria del Monseñor Octavio de Lisi, fundador de la Universidad Católica Argentina, que cuando llegué esta idea de crear el Premio Sentido de la Vida, él apoyó, avaló y él quiso entregar los títulos acá en la Iglesia, porque dijo, yo los títulos los entrego siempre en la Iglesia, por eso se hace en este recinto sagrado. Y pudimos mantener esta tradición, gracias a Dios y a la Iglesia y a sus hombres que componen la Iglesia, como nuestro arzobispo Bergoglio, nuestro arzobispo Guarracino Bergoglio y Monseñor Poli también, y a los distintos nuncios que apoyan. O sea, el Monseñor de Lisi es un arzobispo personal de su santidad Juan Pablo II, a la persona de él. Yo fui a ver al viejito sabio de la voz que me encontré que estaba en el piso número 40 de Gerardo. No sabía todo lo que era Monseñor de Lisi, simplemente que había fundado la Universidad Católica. Quiero hacer esta reseña nada más y dar gracias a todos los colaboradores, porque este premio no se hace sin todos los colaboradores, a nuestros miembros honorarios, Luis María Belgrano, Santiago de Estrada, que no puedo estar porque está saludando a nuestro Papa Francisco, Santiago, a Cristina Ibarraquín de Massa y a nuestra coordinadora, Ángeles González de Rico, que siempre estamos trabajando en lo que podemos dar lo mejor. A todos ellos, muchísimas gracias, a todos los miembros de CETEL, a los profesores y a todos los alumnos, porque todo esto se hace con la ayuda de todas las personas que ustedes ven aquí. Agradecido también a nuestro párroco, el Padre Larkin, y a la Iglesia del Carmen, a los pies de nuestra madre, estar bellísimamente custodiado por ella y amparado por la Virgen. A los hermanos de San Juan de Dios, agradecer el testimonio que dan en la Argentina, el amor que le dan a las personas enfermas psiquiátricas, en especial a los más necesitados en Luján, y toda la obra de San Juan de Dios que tienen en la Argentina y obviamente en el mundo. Realmente es un lujo tenerlos, hermanos, gracias por el testimonio de vida, con el amor que tratan a todos los enfermos, cómo ustedes mismos trabajan, les dan de comer cotidianamente, son cosas que no se ven y ellos están al lado de los enfermos psiquiátricos. Muchas gracias. ¿Quién puede pensar que la doble ayuda es un grupo de motoqueros que cuando uno piensa que son motoqueros son totalmente ángeles? Realmente es un lujo tenerlos porque ayudan a las escuelas de las provincias más necesitadas, van a pintar, van a arreglar, hacen la huerta, les enseñan sus emprendimientos y les enseñan a pescar. Y van apadrinando escuelas y van haciendo estos motoqueros de la vida. Realmente es un gran testimonio frente a una cultura motoquera de la vida. Nos sentimos honrados que la doble ayuda esté en la lista también de premiados. Muchas gracias. En su presidente, que es Gustavo Pinto, a todos los motoqueros que componen la sociedad y a todos los colaboradores. Tenemos a Lautaro Lasaña, 19 años, cruzó el Río de la Plata, ayudado por su familia, entrenándose con su padre, que lo ayudó, y con recursos mínimos, hizo todo el gran esfuerzo, lo que recibió de un sponsor,
entrena, que estudia y que cruzó el Río de la Plata por los chicos. Hizo un gran esfuerzo. Que esto también sirva para todos los jóvenes. Muchas gracias. Lautaro de Sánchez. César Bandana Pueyrredón, tengo que llamarle con un nombre artístico. César, es una alegría. ¿Quién no bailó y quién no estuvo con estas canciones de César y todas esas canciones al amor, a la vida, al sentido, al encuentro, a la pareja, a la amistad? Realmente, si tus canciones nos mantienen vivos y siempre nos dan esperanza. Gracias por ser una figura popular de la Argentina que transmite valores. Y valores en tu música. Y lindísimo, ¿no?, la poesía que nos has leído. Gracias por tu vida. Martín. Martín Burich. ¿Cómo aprendemos con la música clásica, con clásicos en el camino, con su creatividad? Y estamos escuchando música clásica, después te pone a los Beatles, después te pone tango y después arma, siempre está enseñando, pero todo tiene, lo que hace Martín tiene nivel, tiene categoría, tiene, eleva realmente culturalmente, y yo aprendo mucho, porque lo sigo en clásica por el camino, totalmente, soy un alumno más. Y gracias por tu vida, llena de sentido, porque todo lo que transmitís también son valores de vida. Por eso se lo hemos dado a tu persona, Martín. Por toda tu vida, por lo que vos transmitís en los medios, por tu compromiso con el hombre y los valores. Muchas gracias. Acabo con el Zucca, realmente, hacer una radio que yo recuerdo. Uno de los primeros que encendí la radio, ahí cuando estaba mi nene, dice, una amiga, hay una radio espiritual, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y quedamos fascinados. En el CP, en Logoterapia, la única radio que tenemos puesta todo el día es Milenio. Y realmente es una alegría tener también esta radio que transmite valores, que transmite mensajes religiosos, que transmite mensajes actuales, que tiene una postura, una opinión que no es tibia para nada, sino que tiene una opinión y se juega por su cultura. Santiago, muchísimas gracias por esta idea, esta creación, por la inspiración que siempre viene del Espíritu Santo y que realmente Millennium por 100 años más y todo lo mejor. Gracias, Santiago. Porque Luis María Liliano, nuestro miembro honorario, más de no sé cuántos años en nuestro miembro honorario, por lo menos 10, 15, yo ya me olvidé si son 15, 10, o 12, o 13, pero Luis María Liliano siempre nos ha dado testimonio de vida, testimonio de estar presente. Nunca, nunca precisamente se ha jactado de nada, sino lo que lo caracteriza es su humildad. Nos ha enseñado en sus conferencias siempre de Belgrano. Y realmente Luis María Belgrano no solo es Belgrano de apellido, lleva las virtudes de nuestro querido prócer Manuel Belgrano encarnado en él. Y esto es lo maravilloso, porque uno puede llevar un apellido, pero ser de lo peor. Eso no es garantía de nada. Puede ser un delito de parte, pero nuestro querido miembro honorario, Luis María Belgrano, es verdaderamente encarna los valores belgranianos. Gracias, Luis María Belgrano. Al coro, al maestro Leonardo y al coro
es un RISE que todos los años está a Enrique Vallejo, que está presente, y este coro que siempre está, y que ellos me dicen, no llamás todos los años, yo armo el premio y lo primero que agendo es el coro, si no nos podemos empezar, así que gracias por estar.
Invitamos a todos los presentes a saludar a los premiados en el Salón Parroquial, despidiéndonos hasta el año que viene, si Dios quiere. El Padre Juan José.